Chicos, los aliens han llegado a Fortnite. Justo el día de hoy ha comenzado un nuevo evento de abducción y los primeros extraterrestres están apareciendo para secuestrar a los jugadores en las partidas de Fortnite. En este mismo instante comienza un nuevo evento que se va a estar extendiendo hasta el final de la temporada y en este vídeo te vengo a traer toda la información. Pero antes de comenzar, deja tu like si te gusta este contenido y suscríbete al canal marcando la casilla de recibir notificaciones. Os recuerdo, podéis utilizar mi código DUTYGAMEPLAYS/YT en la tienda para apoyar el contenido del canal. Dicho esto, chicos, vamos a comenzar con las novedades del día de hoy. En primer lugar, quería recordar que ya tenemos disponible en la tienda para poder comprar la suscripción al club de Fortnite del mes de junio, donde tenemos una serie de cosméticos bastante interesantes. En primer lugar, el traje de mecha maestra Arrumacos, que sería la skin del osito vestida como de robot que vimos en una de las pantallas anteriores, que está disponible con tres estilos completamente diferentes. Después tendríamos la mochila alas psicotrónicas, también con tres estilos, al igual que el pico que viene con este paquete, ¿vale? Que sería el pico soplete de amor. Un envoltorio, es decir, un camuflaje llamado mecha Arrumacos, cuatro pantallas de carga, 1000 pavos para gastar en la tienda, el pase de batalla de la temporada número 7 y 3 meses gratis de Spotify Premium. Si no tenéis pavos en vuestra cuenta y queréis comprar sí o sí el pase de batalla, os recomiendo que os suscribáis al club de Fortnite para este mes, porque el pase de la temporada número 7 va a venir incluido por un poquito más de dinero y vamos a tener todo esto e incluso también el paquete del siguiente mes. Ya sabéis, si os dais de alta el día 2, por ejemplo, de junio, vais a estar recibiendo también el 2 de julio el nuevo paquete que salga. Como os he comentado al principio del vídeo, justo el día de hoy comienza un nuevo evento relacionado con los aliens y es que Epic Games ha activado los ovnis dentro del juego, así que atentos porque en las partidas os pueden ocurrir cosas como esta. Y sí, chicos, acabamos de ver la primera de las abducciones en una partida de Fortnite. Esto era algo que ya os comenté en uno de los vídeos anteriores y que está relacionado con este final de temporada y el principio de la temporada número 7, ya sabéis, con la historia. Así que, chicos, a partir de ahora van a estar ocurriendo este tipo de cosas en el juego. De momento no sabemos con qué intensidad, creo que ocurre cada mucho tiempo, pero no os preocupéis, ¿vale? Porque esto se irá aumentando según lo que ponen los archivos del juego, ¿vale? Durante todo el transcurso de estos días que faltan para que termine la temporada, ocurrirá algo muy similar a los, bueno, la lluvia de meteoritos que ya sabéis que tuvimos en el capítulo número 1. Como bien sabéis, cada vez, bueno, iban cayendo meteoritos y cada vez lo hacían con más intensidad, pues en este caso es algo muy parecido, ¿vale? La aparición de los ovnis irá aumentando en lo que se acerca el final de la temporada, ¿vale? Mientras más nos acerquemos a ese comienzo de la temporada número 7, pues vamos a tener mayor posibilidades de experimentar este tipo de eventos en el juego. Como podéis observar, al ser abducidos, la vida y el escudo se nos va a rellenar automáticamente, aunque esto es simplemente lo que ocurre, bueno, y aparte de que nos van a teletransportar hacia un lugar aleatorio del mapa. Como os acabo de comentar, las posibilidades que tenemos actualmente de que los aliens o los ovnis aparezcan en la partida son muy bajas, pero parece ser, chicos, que las probabilidades más altas de que te abduzcan es que estés en la parte de carretes comprometidos y se está diciendo que haciendo un emote hay más posibilidades, aunque esto no está confirmado. Pero como ya os digo, sí que es verdad que la mayor parte de todas las abducciones que he visto han sido en la zona de carretes comprometidos. Y una cosita o un detalle muy importante, ¿vale? Es que estos rayos que te van a emitir van a atravesar también las paredes, así que no hay problema si te encierras dentro de un cubo, porque igualmente te pueden abducir y te van a sacar del cubo y, como os he dicho, os van a teletransportar hacia otro lugar que no va a ser muy lejano y os van a curar toda la salud y el escudo al instante.
Probablemente durante los próximos días va a comenzar una nueva fase de este evento y va a haber unos televisores que van a estar en cientos puntos del mapa de Fortnite, los cuales van a empezar a mostrar una cuenta regresiva. Justo ahora mismo estáis viendo aquí las imágenes que están sacadas desde los archivos de Fortnite. Como veis, tenemos 4 días, 3 días, 2 días y 1 día. Así que, como ya os digo, probablemente durante los próximos días comiencen a aparecer este tipo de marcadores en las partidas de Fortnite. Por fin tenemos fecha oficial para el comienzo de esta nueva temporada, y es que Epic Games publicó el día de ayer un blog que nos brinda información sobre la nueva temporada. El blog en sí no es nada importante porque solamente sirve para recordarnos algunas de las cosas que podemos desbloquear antes de que termine la temporada número 6, como por ejemplo los estilos de las skins del pase. Pero sí que es verdad que hay un párrafo súper importante que está al comienzo y nos confirma la fecha para el inicio de la temporada número 7. Os leo la información oficial. El capítulo número 2, temporada 6, Instintos, está llegando a su fin. Aquí os dejamos un resumen de las tareas que podéis completar antes de que el capítulo 2, temporada 7, comience el día 8 de junio de 2021. Así que, chicos, tenemos ya fecha oficial confirmada para la temporada número 7. El día 8 de junio estaremos recibiendo el parche 17.0, que será una actualización, como no, de contenido descargable, por lo cual tendremos varios cambios importantes en el juego. Y sí, chicos, sé que tenéis muchísimas ganas de saber cuál va a ser el nuevo contenido y la temática de la temporada número 7, así que vamos a dar un repaso a todas las pistas que Epic Games ha estado dejando durante los últimos días, que han sido bastantes. La última de ellas está en la zona de cultivos colosales, donde ha aparecido un nuevo símbolo alienígena. Quiero, chicos, que prestéis mucha atención porque esta es una imagen muy interesante, sobre todo si la superponemos con el mapa actual de Fortnite. Y es que, como veis, aquí pasan varias cosas interesantes. La primera de ellas, que más me ha llamado la atención, es que todos los símbolos alienígenas que hay en el hexágono interior están coincidiendo con las torres de los guardianes que tenemos actualmente en el juego. Probablemente lo más interesante de todo está en la parte central, ya que se están insinuando los movimientos del cubo que tuvimos en el capítulo número 1, y dependiendo de cómo miremos la imagen podemos incluso ver a Kevin. Como ya os digo, esta imagen me parece súper interesante porque nos relaciona toda la historia de Fortnite y nos dice que los extraterrestres podrían ser los creadores de la tecnología del cubo. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que rodeando a Kevin hay una especie de esfera, la cual tiene unos puntos que coinciden con tres lugares actuales del mapa. Evidentemente esto no se sabe con certeza, pero se está diciendo que podrían ser tres lugares que estarían cambiando para la próxima temporada. Como siempre, me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre esta imagen, que, como os digo, me ha parecido súper interesante, en la caja de comentarios. Durante los últimos días, Epic Games ha estado haciendo un montón de pequeños teasers en forma de carteles que se han colocado en diferentes lugares del mundo, los cuales tenían un número de teléfono al cual llamabas y aparecía una grabación, la cual ha sido desencriptada, es decir, colocada en un espectrograma, y se han revelado las imágenes que estáis viendo en pantalla. Y es que, chicos, parece ser que Epic Games nos está dando pistas de que los canguros podrían ser un nuevo animal en la temporada número 7. Dentro de estas grabaciones también se han hecho referencia a una planta tipo desértica, que es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y a otros dos nuevos animales que serían los pulpos y los ornitorrincos. Igualmente, me encantaría saber cuál es vuestra opinión en la caja de los comentarios, si pensáis o si os gustaría que estos animales llegasen a Fortnite y qué creéis que es lo que va a cambiar en la próxima temporada. Y hasta aquí, chicos, va a llegar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y, muy importante, suscribiros marcando la casilla de recibir notificaciones para estar al día de todo, porque se vienen unos días en los cuales va a haber bastante contenido.
probablemente se empiecen a filtrar cositas sobre la nueva temporada, ya cosas oficiales, y aquí en el canal voy a estar trayendo toda la información. Así que, como os he dicho, no olvidéis suscribiros, dejar un pedazo de like y utilizar el código DUTYGAMEPLAYS/YT para hacer vuestras compras y sobre todo para comprar el pase de batalla de la temporada número 7. Sin nada más que añadir, un saludo y nos vemos muy pronto con más información sobre la nueva temporada de Fortnite. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós, chicos.